En Ecuador, 35% de personas viven en pobreza multidimensional. El 24% es el índice de prevalencia de desnutrición crónica. El salario que reciben las mujeres es en promedio 22% menor al que reciben los hombres. El 30% de la población no tiene acceso a agua segura para beber. El 21% es la tasa de subempleo a marzo de 2017. El 220.000 hectáreas es el nivel de deforestación acumulada entre 2013 y 2017. Si bien estas cifras son preocupantes a nivel nacional, cabe resaltar que en algunas provincias del país la situación es aún más preocupante. Frente a esta problemática, que se repite a nivel mundial, en septiembre de 2015 los líderes de 193 países adoptaron un acuerdo, la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este acuerdo tiene 169 metas y 241 indicadores y reconoce la importancia de abordar la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Los 17 objetivos están relacionados entre sí y son interdependientes, y cumplirlos es un tema de sobrevivencia y corresponsabilidad de todos los ciudadanos. En este contexto, la Fundación Futuro Latinoamericano, junto a Grupo Faro, implementan el proyecto ODS Territorio Ecuador, el mismo que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y tiene una duración de 3 años. Este proyecto se ejecuta en 5 provincias: Santo Domingo de los Áchilas, Galápagos, Manabí, Napo y Azuay. El proyecto ODS Territorio Ecuador busca contribuir a la mejora integral de las condiciones y medios de vida en el país a través del cumplimiento de los ODS mediante su incorporación en las políticas públicas nacionales y locales y el fortalecimiento de la sociedad civil y de los GAD en su implementación y seguimiento. Será más fácil alcanzar los objetivos si todos nos involucramos: gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, organizaciones sociales, academia, sector privado y, en general, todos los ciudadanos y ciudadanas. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos.